Gracias, Beatriz. Gracias, doctor Sánchez Bersaín. Gracias al Instituto siempre por considerarnos. Yo siempre vuelvo a ver aquel video eh, de Miley saludando a Cristina Fernández de Chisner, inmediatamente después de que es investido. Y le dice: Lo que se lee en los labios es tranquila, lo que se interpretó, ¿no? Tranquila. Vos andate tranquila para tu casa. No pasa nada. Entonces, uno puede más o menos ver eh, por dónde podría venir. Los, los tiros, como decimos. Miren, hablo de Nicaragua de la perspectiva. Vamos a hablar de Argentina, pero quiero llevarlos a Nicaragua, porque en Nicaragua, en 1990, doña Violeta Barrio de Chamorro asume el poder y trae de regreso la paz a nuestro país. ¿Y qué significó la paz? Bueno, que la hemorragia que había. Entre nicaragüenses que nos estábamos matando los unos a los otros, se acababa, ¿no? Y eso daba espacio para que la democracia iniciara. ¿Pero qué ocurrió? En nombre de la reconciliación, y es aquí donde creo yo que Argentina debe ir, por eso Álvaro hace, creo que a tiempo, la señal: Argentina no debe, en nombre de la reconciliación ni de la gobernabilidad, convertirse en un Estado impune, Es un Estado donde los corruptos. Eh, se vayan para su casa tranquilos, en nombre de que yo gobierno para todos los argentinos, yo gobierno para todos los ciudadanos y no tengo eh, ni ansias de venganza tratando de eh, cubrir con esa visión eh, el espacio para que la impunidad camine a sus anchas. Nicaragua es uno de los países más corruptos del mundo, según el índice de percepción de, de, de corrupción del 2023, que fue presentado el 30 de enero pasado. Es el más corrupto de Centroamérica y el segundo del continente americano, junto a Haití. Argentina está ubicado en el puesto 94, de acuerdo a este mismo índice, en 380 países. Mencionaba lo de Doña Violeta porque los orígenes de la corrupción tienen que ver con impunidad, amnistías y acuerdos que solo debilitan la institucionalidad de las democracias y terminan por acabar con ella. Como él decía, Doña Violeta dejó... En primer lugar, los crímenes de guerra impunes, la piñata de los sandinistas impunes, y dejó dentro de su gobierno elementos del sandinismo que solamente iban a servir para asentar el desequilibrio que las fuerzas del frente sandinista iban a mover para sacudirla cada vez que quisieran. Es decir,. Una vez más se repite aquello que el doctor Sánchez Berzaín ha dicho aquí en innumerables ocasiones. Ortega dejó el poder ejecutivo formalmente, pero nunca soltó el poder realmente. Dejando a Humberto Ortega, por ejemplo, a su hermano en el ejército sandinista, se garantizaba entonces las Fuerzas Armadas y ante cualquier movimiento que doña Violeta y las Fuerzas Democráticas quisieran hacer, venía la amenaza, la pistola en la cabeza y... Humberto Ortega, además de quedarse al frente del ejército sandinista, no respondió por los crímenes de guerra, no respondió por su corrupción, a tal punto que cuando dejó el ejército en 1994, vendió al Perú, sin el permiso de nadie, los helicópteros del ejército. Y eso actualmente sigue en la impunidad. La respuesta de Humberto Ortega cuando le preguntaron por eso, ¿sabe cuál fue? Que él no podía salir del cargo en una bicicleta. ¿Y en qué se basan estas personas para actuar de esta forma? En que el sistema sigue actuando a su favor. Sale la dictadura, sale el dictador, pero queda la dictadura. Después vino Alemán y su corrupción. Alemán con su corrupción lo que hizo fue pactar para que la poca institucionalidad que había recorrido Nicaragua desde 1990 eh, fuese deshecha porque Alemán, a cambio de quedar en libertad por su corrupción, pactó con Ortega rebajar el porcentaje eh, electoral del 45 al 35% y fue el camino allanado para que Ortega volviera al poder como lo hizo en el 2007 hoy día eh, tenemos una corrupción brutal, Ortega se reparte el poder como quiere con sus hijos, su familia y su camarilla y esto de nuevo tiene que ver con el origen de, de la impunidad de la corrupción no combatida y es por eso que Álvaro hace lo correcto es este momento, y lo decía el doctor Ricardo Israel también es ahora que hay que alzar la voz y no después, porque Javier Milei puede tender, podrá, podrá tener muy buenas eh, intenciones. Pero si convive con la corrupción, entonces el mal continuará enraizado en Argentina y en todos nuestros países. Muchas gracias. gracias amigo.